¿Ustedes creen que el momento de volver a convocar la asociación de la reforma del Estado? Yo creo que sí. Entonces, mira, siento, yo yo creo, creo que es que fundamental. Todos que los claro, que sí. miembros de la asociación. Sí, sí. Es el momento de empujar lo que yo llamo el pacto mayoritario de minorías activas. A ver. Pacto mayoritario de minorías activas. O sea, en un conjunto de minorías pulverizadas como estamos, vamos tomando un eje central que tenga que ver con una república como la queremos democrática social. Fue la Revolución social? Francesa. Bueno, pues el tercer estado necesitamos reunir a las múltiples minorías en que nos hemos convertido las fuerzas políticas en una mayoría que respetando las diferencias tenga un programa a favor de una república que restituya la política constructiva y pero esto pasa a favor de un poco gente. más allá de los partidos aquí hay un problema y yo lo voy a plantear con uh -huh. toda su crudez eh, tú dices, está cansada la gente de una distribución X del poder, del poder monopólico de la concentración del ingreso, pero también de los partidos, por también, menos, claro. como comenzamos al informe de las Naciones Unidas. Y esto no va, este pacto no, va más allá de lo que son actualmente los partidos. Un común denominador de todas las minorías activas, como les llaman, el tercer estado se le llamó en la Revolución Francesa. Todos los que no eran nobles del clero alto, incluyendo obviamente al clero bajo, estaban en el tercer estado. Todo el mundo. Pero no había partidos. Esto no lleva una recomposición del sistema de partidos en el país. Ah, indudablemente. Pero tienes que eh, entender que la sociedad no está de acuerdo en lo que tiene, pero no tiene claro lo nuevo. Y eso, a mi juicio, es la tarea de las élites, de las minorías activas, que estamos obligados a buscar el encuentro con los demás para llegar a un acuerdo y luego socializarlo. A mí me gusta mucho el hecho de que haya ahorita muchos grupos planteándose ir abajo a, plan a convencer a la gente de que es necesaria una nueva constitución o una nueva constitucionalidad. Eso. El hecho de que se haga trabajo en la base social, para eso nos va a abrir el camino para las reformas que no han sido eh, viables hasta ahora. ¿Y hasta qué punto podemos nosotros aprovechar, en lo que se pueda, el sistema técnico, decir, los fierros, para entrar en eso? Por ejemplo, ¿no podíamos hacer una campaña de internet para la reforma de las instituciones? Hacer preguntas a la gente, que la gente se pronunciara. Nosotros también podemos usar los medios, aunque no seamos monopólicos. Me parece que eh, la tarea es, en el tema de la comunicación, o el, de, el mayor reto, es articular la preocupación social. ¿Este es uno de los temas? que concita uh -huh. uno de los mayores acuerdos eh, sociales, transversal a partidos políticos, claro. y realmente no se ha articulado este esfuerzo. Necesitamos organizarlo, estructurarlo, para que se concrete. El Internet puede ser, como lo es, un instrumento poderosísimo, valiosísimo, bien utilizado, en favor de una verdadera discusión eh, pública, porque además es un medio que permite precisamente la comunicación, suponiendo a la comunicación en esta relación de ida y vuelta. Claro que lo podemos hacer. Eh, yo también creo un poco que, que podemos eh, generar un gran consenso en términos de algunos de estos temas. Eh, sí, sí es importante una nueva constitucionalidad en el sí. país. Y eso tiene que ser explicado, o sea, eso tiene que ser llevado a cada una de las eh, comunidades de este país. Para que realmente la clase política también se vea presionada. Porque de otra manera va a ser muy difícil convencer a, a este Congreso, muy dibujado ya en intereses, de la necesidad de un nuevo sistema constitucional o de reformas constitucionales de, de hondo calado. El es lo mejor me que puede salir sí. de esta crisis. Sí, es una renovación de las instituciones. Desde luego, y, y yo creo bueno. que no es lo mejor, es lo único si no queremos de verdaderamente desfondarnos. Mira. Hay que ir a la historia. En México la primera constitución, que es la única en términos estrictos que ha habido, la de 1924, las demás son reediciones, renovaciones de este proceso, o contradicciones, se hace a partir de que las fuerzas políticas establecen una agenda y le dicen al constituyente te instauras como constituyente para hacer realidad este punto, este punto y este punto. Hay un mandato bueno, explícito. Volvamos a lo mismo, establezcamos una agenda compartida que tenga que ver con estos valores republicanos, sociales, democráticos y progresistas en favor del conjunto y esa agenda es la base de una nueva constitucionalidad. Hay mecanismos jurídicos que se ponen en práctica como un eh, artículo transitorio que tú conoces muy bien que permite reformar el conjunto de la Constitución pero vamos a eso y vamos a otro episodio y discúlpeme el origen partidario del asunto pero yo lo quiero poner de cómo se resuelven los temas en un régimen político que necesita cohesión. Hablo del surgimiento del famoso PNR. El PNR, el abuelito del PRI, surge para darle una forma operativa a la revolución que estaba segmentada en múltiples poderes regionales. Bueno, y el lema puede ser el mismo ahora. Bueno, lo que dice Calles, se acabó la era de los caudillos, nada más que ahora tiene otro nombre. Nada más que ahora. Y empezó la de las instituciones. Claro, respetando la pluralidad de partidos y de manifestaciones. Pero al final, lo que no está exento es que podamos acordar un marco básico de qué es México, a dónde va, qué queremos. Este es un punto muy importante, Raimundo. Nosotros hemos planteado en el 2000 que fuera una comisión especial del Congreso, sí. incluso con un transitorio de la comisión que lo crean. En el año 2003, la asociación trabajó sobre otra hipótesis, que es más societaria, y dimos como ejemplo cómo se hizo la construcción europea. Para no meterlo todo en el Parlamento... Allí donde estaban muy trabadas las cosas en el Parlamento Europeo, se hizo una convención, así se le llamó. Uh -huh. Fue una comisión grandota, fueron 102 o 120, no recuerdo, donde estaban los representantes de los países, de los gobiernos, de los parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo, de la Comisión, del órgano supranacional. Con voz, pero sin voto, el Comité de Regiones, el Comité Constitucional. Y no sé en este momento más sutil cómo reaccionarían diputados senadores si por un decreto ley del Congreso se creara una comisión amplia con diputados y senadores del Congreso de la Unión, con diputados de los congresos de los estados que tienen, también tienen facultad constituyente, mm -hmm. del mundo municipal, ¿sí?, pero también intelectuales, para que fuera menos el reparto entre los partidos y más el surgimiento de una conciencia pública. De los que estamos aquí, el único que tienes ahorita un cargo parlamentario eres tú. Entonces, sí, estamos... Por eso yo diría que todo se haga en la Comisión de Puntos <risa> Constitucionales. <risa> <risa> yo creo que hablando que de monopolio. Hablando de monopolio sobre del Congreso actuando por sí mismo ya se agotó, no funcionó. La legislatura anterior. Pues ya fue, digamos, lo, el exceso. Hubo un acuerdo en la comisión que presidió Alberto sobre reforma la comisión electoral. de la reforma del Estado la Cámara de Diputados. Claro. Y luego la otra comisión, la que tenía el, el poder de dictaminar, no lo aceptó. No lo quiso ¿Y qué hacer. pasó con el proyecto? Entonces que hay que ir mejor con una sociedad eh, que empuje, que esté consensuando cosas. Y en el Congreso los legisladores tendremos que funcionar mejor con esta sociedad que está... ¿Tú no desecharías la idea de una comisión no, de claro este que tipo? No, Porque claro Porque algunos... Que no. a, 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 creo que el grupo parlamentario del PRI planteó un decreto de ley para la reforma del Estado. Ajá. Por un decreto de ley se puede convocar. Claro. Puede ser iniciativa del Ejecutivo, puede ser iniciativa del Congreso, sí. una comisión muy equilibrada. No es para que tengamos función quienes ya no somos parlamentarios, a lo mejor no nos invitan, pero podríamos <laughs> dar nuestro punto de vista, así como asesores, o, pero claro. para que sea mucho más amplio, para que sea darle un lugar a las no gubernamentales, dar un lugar a los congresistas de la provincia. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ves tú? una comisión nacional que haga un gran proyecto y que vaya a todas partes a discutir esto con la gente sí yo creo que te, puede ser lo que hemos pensado un congreso eh, exprofeso para la materia pero evidentemente pues encabezado eh, coordinado dirigido por los propios legisladores federales esto es, eh, siempre ha sido un celo eh, que, que ha evitado la discusión y no solo la discusión la concreción de una reforma lo que me parece más eh, también importante es eh, el acercamiento con los actuales legisladores de todos los partidos en estos temas, el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana sobre este Congreso. Esa es una de las cuestiones que la propia asociación nuestra debe retomar, eh, el seguimiento de múltiples proyectos que están ya en la panza del Congreso. Eh, más es, de 200. Es sí. increíble lo que acontece en este tránsito entre legislaturas que también es eh, un dato alarmante y dramático de la ineficacia la cámara de senadores se quedó con 100, eh, más de 100 minutos de la cámara de diputados y la cámara de diputados se quedó con más de 150 minutos del senado de la república que es el que una aprobó y la otra no lo vio la otra no entonces pronunció. Ahí también hay un gran trabajo que hacer para desatorar eh, eh, esos pendientes legislativos que ya tienen eh, en algunos casos el aval eh, unánime de... de Quizás si hablamos cámaras. de un Congreso unicameral pongan sus barbas a remojar, porque si fuera una sola cámara ese problema no lo habría. Sí, habría sí. otro, ¿cómo lo ves tú? No, mira, yo, yo creo que <laughs> uh, uh, independientemente de la creatividad parlamentaria, vamos tomando lo que tenemos ahorita. Yo creo que esa propuesta de crear una ley para la reforma del Estado es muy correcta, no porque tenga un planteamiento de carácter compulsivo en términos jurídicos, sino es como recordemos aquella ley para el diálogo en Chiapas. A veces es ser hacer, hacer leyes políticas que tengan la posibilidad de empujar el proceso de lo que se quiere cambiar y no tenemos que estar sujetos a ver quién tira la primera piedra para que no se sientan comprometidos con un factor o con otro, o qué agenda me quieren imponer. Si establecemos la ley de reforma del Estado, como la platicó, la propuso la fracción del PRI en la Cámara de Senadores, tendríamos el marco para empezar a discutir estos asuntos, en donde la sociedad tiene una participación, en donde los legisladores escuchan a la sociedad para poder actuar, en donde los especialistas en la materia ponen sus mejores cartas para que esto técnicamente salga con toda claridad. Yo creo que esto es un acto de sobrevivencia política de la nación, es un elemento de seguridad nacional. Es un elemento que tiene que ver con el presidente electo y tiene que ver con la oposición. Es un asunto que tiene que ver con todo México. Pero no es anómalo, Raimundo, por ejemplo, cuando el Ejecutivo manda un proyecto, que lo mande maquilar y hacer por una comisión. Así lo hizo Venustiano Carranza. Generalmente, los grandes proyectos claro. no se generan en el Congreso, se manda al Congreso. Así lo hicieron algunos países, como Brasil, el famoso grupo de los 60. ¿Qué tendría de malo? Que el Congreso, con un decreto parecido, o el Ejecutivo, dijera: bueno, vamos a crear esa comisión y luego nos mandan el proyecto. Uh -huh. Dice Javier, bajo el control o bajo la supervisión de los congresistas. Esa fórmula no podía ser la más adecuada. Yo creo que es la más adecuada. Hay que encontrar simplemente la viabilidad política. Me preocupa que en la agenda que nos envió el presidente electo a todos los legisladores, estos temas no existen. Están, está, digamos, muy, muy de bajo perfil. Entonces, no sé si eso esté mostrando que no hay voluntad política para entrarle a estos temas de gran calado, o si es prudencia y simplemente espera que De las fracciones surjan otras cosas. ¿no? Pues ojalá y este diálogo o se repitiera uh. en muchas partes. Ojalá y los espacios de radio y televisión sirvieran para esto, ¿no crees? Claro, sería, y si no, vamos al Internet. Sería una o función muy importante a cumplir por los medios. La revolución de las conciencias comienza por una toma de los medios. La verdadera toma de la Bastilla hoy <laughs> o de la Lóndiga de Granaditas para ser más mexicanos es la toma de los medios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, profesor.